país no para aumentar la miseria, no para aumentar la explotación. Nadie es capaz de dar una respuesta. Estamos hablando del aumento de las colas del paro, de los desahucios, el aumento de los despidos y el aumento de esas bajadas de salario que sufrimos toda nuestra clase. Está atacando nuestra clase, se está utilizando como carnaza, como mano de obra barata para aumentar los beneficios de una minoría capitalista. Estamos hablando de una oligarquía que hace que todo este país, que toda la economía dependa de sus intereses y que a causa de eso estemos trabajando 12 horas al día, estemos cobrando 600, 400 euros al mes y que nos veamos echados de nuestras casas, a la calle, a vivir en la inmundicia. El Frente Obrero surge justamente para dar solución a este problema, a la falta de unidad, pero a la falta de una unidad en la lucha, a la falta de una unidad que tiene toda nuestra clase para afrontar su día a día. La unidad que necesita este país no es la unidad del voto, no es la unidad de ganar 4 duros en el Parlamento, no es la unidad de poner 50 siglas en un cartel. Lo que necesita la gente de este país es unidad en la lucha, dar la cara por nuestra clase, no ceder ante sus leyes, no ceder ante sus decretos, no ceder ante ninguna de las amenazas que hace el Estado, los grandes empresarios, los banqueros. No estamos aquí para recibir amenazas porque no tenemos miedo, no tenemos nada que perder sino nuestras cadenas. Y el Frente Obrero quiere ser la materialización de eso. Por ello que hemos iniciado esta campaña del 17 de noviembre y la vamos a continuar con campañas en cada barrio, en cada centro de estudio, en cada centro de trabajo, como Frente Obrero, para dar la cara por aquellos que han sido abandonados por una izquierda complejada y desorganizada, incapaz de dar una respuesta a los problemas que tenemos. El Frente Obrero va a seguir trabajando, va a seguir creciendo y va a seguir intentando dar una solución a este país, porque nadie va a dejar tirados a nuestra clase. Desde el Banco Obrero de Tarragona nos sumamos a la campaña del Frente Obrero contra el racismo, porque sabemos que ni la propaganda más reaccionaria ni el papel lamentable de las ONGs y los servicios sociales va a ponernos en contra de otros trabajadores por el simple hecho de tener otro color de piel o otra procedencia. Seguiremos defendiendo a nuestra gente, la de nuestros barrios, porque aquí no va a venir ningún medio de comunicación a decirnos quién es nuestro enemigo. El enemigo es el que miente y manipula, no otra persona que puede haber venido aquí simplemente a buscarse la vida o a huir de una guerra. Ni un respiro a quienes pretenden dividirnos en pugnas que no llevan a ninguna parte. Lo único que nos une es nuestra condición de trabajadores y es la que nos motiva a luchar. Ni un respiro al racismo. España para los trabajadores. Desde el Banco Obrero no vamos a permitir el auge del fascismo en toda Europa. Hemos visto cómo en España grupos fascistas como Gas Social Madrid no han parado de crecer ante la incapacidad del Estado y de la izquierda progre y acomplejada de hacerles frente, de estar cada día con la clase trabajadora, con sus problemas. Ante eso, el Frente Obrero va a estar día a día haciendo política por y para la clase trabajadora, luchando cada día porque ese parásito no crezca en nuestra sociedad, en nuestros barrios, y luchando cada día por exterminar ese fascismo, demostrando que la solidaridad obrera es la única herramienta posible para acabar con ello. Desde el Banco Obrero de Mallorca salimos hoy a la calle porque tenemos claro que la izquierda socialdemócrata y acomplejada no va a ser capaz de dar una alternativa real al fascismo, de plantarle cara. Por eso salimos para demostrar que se puede construir una alternativa real, revolucionaria y combativa en las calles de nuestros barrios, en nuestros centros de estudio y de trabajo, porque lo que nos mueve es la solidaridad con la gente de nuestra clase, sea del origen que sea, porque el capital que nos oprime es el mismo. Por eso tenemos un mundo por ganar y nada que perder. ¡Viva la lucha de la clase obrera!
7 de noviembre desde el Frente Obrero hemos organizado una serie de recogidas con el Banco Obrero por todo el Estado. Una serie de recogidas sirven para demostrar que la unidad de los trabajadores y la solidaridad obrera es nuestra mejor arma contra el racismo y la demagogia barata de los fascistas. Nosotros, como trabajadores más que nadie, sabemos que la culpa de los problemas laborales no es de los inmigrantes. Más bien al contrario, es de los explotadores que se aprovechan de ellos. Sabemos que la población inmigrante con la que convivimos codo a codo son gente que viene desesperada de su país, de la pobreza, que huyen de las guerras, y lo único que les queda es venir aquí para curtirse el lomo más que nadie.